Muy buenos días, estamos aquí juntos, juntos a las 9 de la mañana en este tren de entrevistas que inició con una gran cantidad de recomendaciones que hice para ver películas y reflexionar sobre este momento, sobre este encierro, este encerrón que estamos viviendo todos. Ahora es un semi-encierro y de ahí pasamos a hacer entrevistas con personalidades del cine, el video y la televisión. Y el día de hoy tengo el gusto de que esté con nosotros Pedro Araneda. ¿Cómo estás, Pedro Araneda? Director de AMSI, fundador de AMSI y director también de AMSI. ¿Cómo te va? Muy bien, José Antonio. Estoy muy contento de estar aquí con tu público. Definitivamente es un honor el hecho de participar en cualquiera de los espacios que tú has creado. Es muy importante para mí estar aquí contigo. Pues a mí me da mucho gusto y para nosotros siempre ha sido un gusto tratar contigo y poder ver lo que has hecho a través de los años, que me parece que ha sido algo de suma importancia. Y ahora vamos a platicar por qué. Tú creas la AMSI, que es esta escuela de cine independiente, y me refiero a que es una escuela de cine independiente porque antes de que tú crearas la AMSI, pues a lo mejor había algunas escuelas, pero realmente las escuelas que estaban figurando siempre eran el CCC y el CUEC. Y este asunto de la AMSI entra, digamos, a irrumpir el mercado laboral, aparte de no solamente de la educación, sino de la posibilidad que gente preparada en distintos lugares que no fueran el CCC y el CUEC, también tuvieran oportunidad de entrar a la industria profesionalmente, es decir, que no se hayan creado en el día a día, sino que hayan estudiado, se hayan tenido ya como profesión de estudio. Y entonces ahí tú irrumpes, cambias el panorama de las cosas y le das continuidad al proyecto, y eso es algo increíble. Para empezar la entrevista, te quiero preguntar primero, tú siempre preguntas, ¿eres feliz? Y yo te he preguntado varias veces esto. ¿Por qué dices eso de eres feliz? ¿Por qué esa parte la subrayas tanto cuando saludas a la gente, cuando te despides de la gente? Siempre le dices esta frase, ¿eres feliz o que seas feliz? ¿Por qué esto, Pedro? Cuéntamelo, ya me lo has platicado antes, pero quiero que ahora, de nueva cuenta, nos lo expliques. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, ante todo, independientemente a la anécdota que ahorita voy a ahondar en ella, es muy importante que la AMSI, que la marca, a través de los años, pues ha, y eso lo he buscado, ¿no? Digo, naturalmente yo empecé el proyecto, pero ahora, pues la AMSI no, tiene muchas caras, ¿no? No solamente soy yo, naturalmente tengo la responsabilidad de liderarlo. Pero realmente la AMSI es de todos los que la conforman, y eso a mí me llena de satisfacción personal. Sobre la anécdota de si eres feliz, bueno, viene de un hecho que surgió en la preparatoria. Obviamente el ser humano se compone de una serie de momentos muy particulares que nos pueden marcar, y a mí nunca se me va a olvidar cuando estábamos grabando, justamente en la preparatoria, estábamos grabando una obra de teatro. Y pues yo me la pasaba en el centro de medios, y bueno, ahí nosotros teníamos la responsabilidad de grabar las obras de teatro, los conciertos de la preparatoria, etcétera. Y resulta que uno de mis compañeros se sintió muy mal, ¿no? Y se sintió muy mal, y de repente pues ya lo apoyamos en medio de la grabación, no podíamos dejar de grabar. Y pues ya al final, cuando se estaba sintiendo mejor, en vez de preguntarle si se sentía mejor, le pregunté, pues sí. Pues si era feliz, ¿no? Entonces, aunque se sentía medio mal, todavía se sorprendió mucho, mis compañeros se sorprendieron, y no sé, desde ese entonces, pues simplemente me he dado a la labor, justamente por la vocación que tiene la AMSI y el hecho de una institución educativa, al margen de que sea una institución audiovisual, el hecho de buscar y ver si la gente es feliz a mi alrededor, ¿no? Entonces, no siempre ha ocurrido, ¿no? Alguna vez recibí una cachetada de parte de la primera esposa de Jodorowsky, que fue una cuestión muy curiosa también, porque llegué a su casa y le pregunté, oye, ¿eres feliz? Me dio una cachetada y me dijo, no lo soy, ¿no? Y luego me dijo, pásale, por favor, pásale a la fiesta. Muy, muy extraño, pero es ese tipo de anécdotas que van construyendo los elementos, y pues desde entonces se quedó
esta circunstancia de preguntar si la gente es feliz, pues para ver qué podemos hacer por ellos de una manera genuina mientras esté en nuestras manos, ¿no? Cuando te dio esa cachetada la esposa de Jodorowsky, ¿qué la dijiste? Primera, una de las muchas, me sorprendió muchísimo, me ardió el cachete, porque sí me dio un buen guamazo, y pues fue en la puerta del departamento. Yo no la conocía, yo no la conocía, y pues bueno, y de hecho esa tarde-noche en Petit Comité nos las pasamos muy bien todos, ¿no? Toda la gente ahí, era una velada muy bohemia, muy, muy, muy plural, muy llena de artistas de diferentes géneros y demás. Y bueno, pues también pues, la exesposa de Jodorowsky, ¿no? Oye, yo creo que nadie ha encuestado tanto a los mexicanos con la pregunta ¿eres feliz? Como tú lo has hecho. ¿Cuál es tu resultado de esta encuesta que has realizado a lo largo, quizá, de no sé, de cuántos años, más de 20 años? Si yo te dijera, si lo fueran a manera de sondeo, ¿tienes un porcentaje más alto o menos alto de la gente que dice que es feliz o que no es feliz? Mira, si nos vamos a los datos duros como si fueran la taquilla, pues la mayoría dicen que son felices naturalmente. Algunos, pues simplemente, pues se intuye que están evadiendo un poco el elemento, quizá no lo sean, y por el nivel de confianza, pues no se atreven a decir si lo son o no. Digo, pero al nivel numérico, pues la mayoría dice que sí, ¿no? Y ha habido varias ocasiones en cuando la gente dice que no, es cuando se vuelve más fructífera la conversación, porque ahí es cuando tú sabes que la persona, si es que realmente no es feliz, se abre y puede tener una conversación de lo que está pasando, y naturalmente, pues si tiene que ver con el trabajo de uno, pues hace uno acciones al respecto, ¿no? Bueno, pues es interesante este asunto de tu encuesta que siempre estás haciendo de si eres feliz o no. Y siempre es difícil hablar de uno mismo, vaya, de lo que uno trae dentro. Y con esta pregunta, que es así como, además, un poco desconcertante, porque lo preguntas en el momento del saludo, pues es raro. Normalmente la gente se tarda en hacer conversaciones más de intimidad, pues, y tú lo haces de manera inmediata. Pero está bien, es tu sello, mi querido Pedro. Y te quiero preguntar también que nos digas, este asunto de la AMSI, la escuela AMSI, ¿en qué momento tú dices, voy a abrir una escuela y ese es mi propósito desde que tú eras adolescente? ¿O de pronto hay algo que te ilumina la mente y dices, voy a abrir la escuela AMSI hoy? ¿O una noche? ¿Quién te lo dice? ¿De qué manera lo haces? ¿Cómo es esto de la apertura de la escuela AMSI? ¿En qué momento sucede? Bueno, como todo joven preparatoriano, ¿no? O, bueno, como muchos jóvenes preparatorianos, aunque yo sí podría atreverme a decir la mayoría porque trato con jóvenes, pues tenemos una disyuntiva de cómo podemos pues plasmar, cómo podemos encontrar un lugar en la vida, ¿no? Y el encontrar el lugar en la vida tiene que ver mucho con el trabajo profesional que podamos hacer. Y pues en la preparatoria todavía estamos muy jóvenes, tenemos una serie de cambios todavía físicos, hay una gran disyuntiva, también dependiendo del antecedente histórico y el antecedente familiar, muchas veces las familias siempre son un gran apoyo, pero no necesariamente hay una orientación hacia la individualidad. Muchas veces, aunque vivamos en familia, no nos conocemos a profundidad, y sobre todo a través del tiempo, cuando ya eres aparentemente adulto y ya dejas de como platicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en la preparatoria, pues yo encuentro que lo audiovisual, a través de la edición análoga, yo encontré que era magia, ¿no? Era alquimia, era la oportunidad de transformar y de comunicar. Y yo quería expandir mi conocimiento y estar en un ambiente en donde hubiera más gente como yo, que amara lo que quería aprender en ese entonces, ¿no? Estaba viviendo en Nueva York por el trabajo arduo de mi madre, que trabajaba en Naciones Unidas. Tuve la oportunidad de vivir allá 9 años, pero yo tenía ya ganas de regresar a México. Estudié en la preparatoria de las Naciones Unidas con gente de muchas nacionalidades, y yo siempre con mucho orgullo quería quitar una,
una visión y una marca de lo que era México, que era totalmente errónea para la gente en el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, hice esa labor día a día con mis amigos, ¿no? Pero tenía que ver con lo que yo quería, porque no aguantaba que hablaran mal de México sin saber qué era México. Y yo dije, no, pues yo quiero regresar a mi país después de 9 años, ya estuve tiempo acá, ya estoy entrando a la edad adulta y quiero estudiar cine. Vi las ofertas a principios de los 90 y estaba el Coaquil CCC, que hacen una magnífica labor, pero pues es una labor muy particular, con una visión muy particular y una forma de hacer las cosas desde entonces hasta la fecha, ¿eh? No ha habido mucho cambio. Y bueno, pues me acerco y me sentí discriminado absolutamente. Fue como una discriminación opuesta, porque yo iba con todo el afán como cualquier estudiante, ni siquiera me dijeron que hiciera el examen, parece que se pusieron de acuerdo, me dijeron que era muy fresa, lo que ahora se le dice fifí, me dijeron, eres muy fresa para venir aquí, ¿no? Encuentra otro lugar. En una de las escuelas el director me lo dijo, y en la otra me lo dijo quien estaba atendiendo en recepción. Prácticamente se habían puesto de acuerdo y yo me indigné profundamente. Fue una indignación. Y bueno, ya la reflexión fue, ¿cómo es posible que en un país en ese entonces de 70 millones de habitantes aceptaran solamente 30 alumnos por año en estas escuelas? Entonces, las dos. Claro, 15 alumnos. 15 alumnos por la escuela es cuestión que todavía prevalece. Y está bien, pues ha dado oportunidad que otras escuelas privadas crezcan y tengan una propuesta y demás. Entonces, bueno, para no hacer el cuento más largo, me regreso a Estados Unidos, aprovecho la beca que tenía a partir de Naciones Unidas, me quedo a estudiar allá, aunque no es lo que quería, termino y me ofrecieron trabajo allá en Estados Unidos, de hecho en MTV, ¿no? Para producir y realizar un programa. No lo acepté porque yo quería regresar a México para justamente hacer algo. En ese entonces eran talleres para que a la gente no le pasara lo que a mí me pasó. Se convirtió como una misión. Entonces me voy a Stanford University en California, estudio un poco de pedagogía, porque no es lo mismo el hacer cine o creación audiovisual que enseñarlo. Me regreso y empiezo a dar talleres en donde yo pues, hago la publicidad, yo inscribo a la gente, yo doy la clase, yo cargo las teles para, ¿no? Y en ese entonces mi madre me apoyó para que me comprara una cámara Arri-S, que era una cámara no silente de 16, y con eso daba las clases. Hubo gente que me apoyó muchísimo. El señor Aguiñaga, que estaba en IMCINE, después estuve en IMCINE, estuve en los estudios Churbusco, y nos abrió las puertas, y en las salas Silvestre Revueltas, que donde antes se grababa música, empezamos a dar clases después de haber empezado a dar clases en la sala de la casa de mi mamá. ¿Y dónde pusiste los letreros de se dan clases para estudiar cine? En tiempo libre, cuando la revista era trascendente, ¿sí? De hecho, compraba unos recuadritos de 3 líneas y así daba a conocer el asunto. En ese entonces la revista Tiempo Libre funcionaba perfectamente bien y todos acudían a ella para ver qué se hacía en su tiempo libre. Exacto. Entonces, a mí nada más me alcanzaba a comprar un recuadrito de 3 líneas, ¿no? Cursos de cine teórico prácticos, ¿no? El teléfono que yo mismo contestaba, porque yo hacía todo, pues. Sí. Y en la sala de la casa de mamá empezamos el proyecto que ahora es una universidad. Y ahí hiciste el asunto también de pensar que las clases debían ser el fin de semana. ¿Esto cómo fue que llegaste a esa conclusión? Porque el CCC y el CUEC dan clases, pero entre semana. Sí, claro. Digo, lo que pasa es que hay audiencias y hay públicos para todo, ¿no? Y hay que pensar en todos, ¿no? Digo, ahorita en la actualidad, AMSI tiene una diversidad de productos académicos en la cual no hay forma que si quieres estudiar producción audiovisual no tengas una opción. Eso lo podemos hablar al ratito, pero pues es que era como sencillo pensar. En ese entonces había los únicos cursos que existían eran unos cursos muy famosos en el Museo Carrillo Gil. Ajá. Ahorita no recuerdo el profesor Sergio algo, pero vaya, llevaba años con esos cursos y los hacía en fin de semana y entre semana, pero no eran solo cursos teóricos. Nadie, pues, ni siquiera el hecho de trabajar con una cámara de 16 era impensable,
las usaban, pues, estaban los tíos Churubusco, o sea, había muy pocas cámaras, inclusive en México en esa época, sí, de 16 o de 35. Ajá. Entonces, el hecho de pensar en el fin de semana simplemente abría el panorama. Y además, yo empezaba la actividad profesional también haciendo comerciales. Yo empecé trabajando en Cine Concepto, llevé mi reel, que fue muy, muy extraña también esa anécdota, porque yo estaba recién casado por primera vez, y pues nos fuimos a vivir a un departamentito en la colonia, en la colonia San José Insurgentes, y resulta que pues me puse a investigar, porque yo no conocía gente en México, quiénes eran las comercialeras y productoras más importantes, y era Cine Concepto. Y cuando llamo, ni siquiera vi la dirección, estaba enfrente de mi casa. Ajá. Me crucé mi casa para dejar mi demo reel. Sí. Entonces, Arturo, el productor ejecutivo que trabajaba para el señor Murguía en ese entonces, pues me contrató. Me contrató y empecé a hacer comerciales en la semana y el fin de semana empecé a dar clases. Y también pensando en el público, porque había público que pues no podía estudiar cine entre semana, y que no necesariamente quería dedicarse a esto, ¿no? ¿Y cuándo viste que esta idea tuya de decir voy a dar cursos de cine prácticos para que la gente sí aprenda a hacer cine, para que pueda tener una cámara en las manos, para que pueda tener actores en el set? ¿Cuándo viste que esa idea que te revoloteó en la mente y que lograste hacer la realidad, que además tenías toda esta cosa de haber ido a Estados Unidos, de que yo creo que también eso influyó de alguna manera importante, pero ¿cuándo viste que eso prendió? Que de pronto esa idea tuvo una chispa que dijiste, pues están llegando y llegan y no dejan de llegar conmigo. Es que yo creo, es como cualquier empresa privada con éxito, ¿no? El capitalismo tiene muchas, muchas fallas, muchas, pero algo que tiene el capitalismo que a mí me gusta mucho es que si tú compras algo, estás votando para que esa empresa o esa persona que da un servicio exista, ¿no? Entonces, es de una manera muy clara y muy transparente esa parte del capitalismo. Y pues simplemente prendió desde un principio. Digo, nosotros, digo ahora nosotros porque somos una universidad, pero bueno, en ese entonces empecé con 3 alumnos, ¿no? Una norteamericana que vivía en México y pues 2 mexicanos, ¿no? Y cuando hice la segunda convocatoria, bueno, pues ya fueron 10. Y aparte iba gente muy interesante. Ya iba gente muy picuda. De repente empezó a entrar gente que tenía en su interior y en su desarrollo profesional muchas cosas que decir. Obviamente, muchos de ellos en su momento quisieron, lo rechazaron. Y de repente se empezó a hacer un movimiento. Y empezó a crecer. Empezamos con cursos teórico-prácticos el fin de semana. Luego se convirtió en una carrera intensiva en fin de semana que todavía existe con gran éxito y la está utilizando mucha gente de la industria que quiere, que nunca tuvo un estudio formal y quiere practicar y quiere conocer gente, porque no es, el hacer cine no es solamente es filmar, es también conocer a la gente adecuada para hacer equipo. Y así fue creciendo hasta la actualidad y bueno, pues ahorita pues estoy platicando desde la sala de postproducción 2 que está dedicada al sonido. Eso te lo dice todo. Empecé cargando teles, ¿no? De estas teles grandotas. Y ahorita pues estamos rodeados de IMAX muy sofisticadas. Hay 2 salones en la escuela de este tipo. Digo, estamos completamente armados in-house para que la gente pueda desarrollar su idea, ¿no? Y pues así creció como toda empresa privada que encaja como una necesidad social, ¿no? Y mientras la gente quiera que AMSI siga existiendo, aquí estaremos. El que tú tengas esta idea de decir, voy a hacer una escuela, cuando existían 2 escuelas que tenían un altísimo prestigio, lo siguen teniendo el altísimo prestigio, pero además la voy a hacer, pero no con tantas limitantes como están esas 2 escuelas, que en su momento era muy limitante, ahora tanto el CCC como el CUEC han ido abriéndose a cursos y tal, pero tú fuiste el que rompiste con esta cuestión elitista. Te voy a hacer la pregunta en 2 esto. La primera, fuiste, porque lo sé, muy atacado cuando decidiste hacer la AMSI,
Muy, muy atacado. ¿Tú sabías, te sentías esos ataques que se te venían encima, como si no pudiera otra persona hacer una escuela que no fuera parte del gobierno, como si no se pudiera hacer una escuela de cine independiente, como tú la has hecho con muchos alumnos, porque muchos lo han intentado, Pedro, pero tú conseguiste, yo he visitado la AMSI y es una escuela que tiene, bueno, salas de cómputo acá, salas de cómputo allá, tiene foro, tienes muchas cosas. ¿Tú te sentiste atacado como si eras atacado? Porque yo sé que eras atacado. Bueno, sigo siendo atacado. Pero mucho menos, tú ya eres parte de la industria, tienes muchos aprecios por aquí y por allá. Sí, claro. O sea, digo, yo creo que es como todo, ¿no? Digo, después de todo, también yo tengo la responsabilidad de la AMSI, pero también, por lo menos, bueno, me considero productor, no he producido largometraje. Naturalmente, a mí me motiva muchísimo el que los alumnos hagan sus cortometrajes, ¿no? De hecho, digo, pues me considero más cortometrista, pero pues hecho largo, ¿no? Me considero por vocación y pasión productor. Pero sí, no, no, o sea, desde luego, o sea, y los ataques son de diferentes tipos, ¿no? Porque hay ataques directos y hay ataques indirectos, ¿no? En ese entonces, nunca me voy a olvidar sin decir nombres, ¿no? Porque no, no, no se vale. O sea, empezamos en la sala de la casa de mi mamá. Pero a partir de ahí creció el proyecto. Entonces, pues como cualquier proveedor de la industria, yo dije, a ver, ¿qué espacios hay adecuados? Y justamente me fui a los estudios Churbusco porque rentaban la sala Silvestre Revueltas. Sí. Fui a servicios a la producción en Churbusco, renté el espacio, estuvimos ahí aproximadamente unos 6 meses y de repente me llaman de la dirección de estudios Churbusco y me dijeron que ya no podíamos estar ahí, que por órdenes del CCC ya no podíamos estar ahí ¿Cómo? y que ya no me podían rentar el espacio. Otra vez me indigné. Ya, ese fue como el primer ataque tajante. Ajá, esa no Inclusive, sabía, ¿eh? No sabía yo esa. en ese entonces le hablé al director de IMCINE, que ahorita pues ya desafortunadamente ya no vive, y le reclamé y le dije, ¿por qué? Y bueno, pues me dijo algo que me indignó todavía más, ¿no? Es que en este país se hacen ciertas cosas de cierta forma. Ay, no, no, no. Bueno, pues ya, o sea, pues me tuve que salir, ya no me rentaron el espacio. Y ahí nos fuimos, le renté un espacio a Luis Pasos, a un economista Sí. que estuvo en el gobierno pasado, De Fox, estuvo con Fox. estuvo con Fox, sí, Era muy polémico, él, muy polémico, siempre pero tenía criticando mucho como... al PRI, muy, muy interesante Luis Pasos. ¿Y luego? Luis Pasos, sí, no, él no se calla por nada, ¿no? Y digo, yo no tengo ningún tipo de afinidad política en ese sentido, soy muy plural. Pasos, su hijo estudió con nosotros. Entonces, platicando con él, hicimos muy buena conversación. Él tenía una casa muy bonita y me la rentó porque curiosamente había adaptado una alberca y había puesto butacas dentro de la alberca y lo hizo una sala de proyección y nos mudamos para allá y estuvimos algunos años allá en lo que conseguimos nuestras propias instalaciones, ¿no? Ahorita ya tenemos dos planteles, Sí. pero por ejemplo, y en la actualidad... Pues digo, a mí me llama la atención y pues mucha gente me dice que me debería sentir halagado, es que pues hay otras escuelas privadas y que bueno, o sea, de eso se trata, que haya diversidad y haya propuesta y haya competencia. Yo creo mucho en la competencia, pero de repente digo, ay, ay, ¿por qué no pueden crear sus propios proyectos? Copian muchísimo, ¿no? Copian. Muchos quieren ser como el CCC y muchos quieren ser como el AMSI. Entonces, pues bueno, lo que nos toca a nosotros es innovar, no pensando en nadie más que en el público, pues. No es como hacer cine. Hay que pensar en cuál es la actualidad. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, hay que pensar en el futuro inmediato, ¿no? Pero bueno, pues digo, es parte del trabajo y es parte de la chamba, ¿no? Hay que aguantar vara. Y ahí tú tuviste momentos que flaqueaste, en algún momento alguien te dijo, no, Pedro, síguele, síguele, o tú mismo fuiste en el que oías eso, como dicen que tiene uno un angelito bueno y un diablito que te dice malas ideas, y tuviste este angelito que te estuvo acompañando, o hubo personas, o hubo alguien en especial
que te dijo, no te desesperes, no te desanimes, síguele, 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 síguele? Obviamente ha habido momentos duros, muy duros. Ha habido varias etapas, ha habido un par de etapas. Yo podría decir tres etapas en la historia de la AMSI, en donde realmente es estar conectado con la naturaleza propia, estar conectado con el entorno, generar comunicación con el equipo de trabajo, porque si no, es vivir o morir. ¿No? En primera instancia, recuerdo muy bien cuando por primera vez generamos la carrera intensiva. Naturalmente, como cualquier proyecto nuevo, hubo muchos problemas con la primera generación, no justificados, porque no había ningún programa similar. Entonces, yo recuerdo muy bien en donde entré en un conflicto moral, en donde si realmente servía para hacer lo que estaba intentando hacer. Y bueno, esa primera ocasión tuve que simplemente di una nueva oportunidad al proyecto, corregí lo que se tuvo que corregir y funcionó. Entonces ya funcionaba operativamente y moralmente yo ya estaba tranquilo. En una segunda ocasión, desafortunadamente a gente de mucha confianza, ahorita a partir de esto que me ocurrió surgieron dos escuelas de cine, una que ya desapareció y otra que por ahí anda flaqueando, pero ahí está, pues me robaron los manuales operativos al interior, gente de confianza, que no lo era tanto, y pues me dolió muchísimo, ¿no? Y de repente sí fue como restablecer la forma de trabajo a partir de ello, ¿no? Y la tercera es ahorita, pero ahorita la AMSI es otra cosa. Obviamente ahorita son una serie de elementos en donde las empresas tienen que innovar o morir. Afortunadamente la AMSI está perfectamente apalancada en todos los aspectos, en el económico, en el humano, en la infraestructura, ¿no? Pero ahorita es un momento de mucha concentración. Ahorita no hay como una flaqueza en ese sentido, pero sí hay una concentración absoluta hacia no solamente la forma de operar, sino el cómo seguir siendo vigentes y ser auténticos para que la gente que estudie con nosotros realmente les sirva que estudien con nosotros y no darles a tole con el dedo. Entonces, bueno, pues, sí. Pues ahí está, ¿no? Hay mucha gente que estudia comunicación, que es una carrera muy importante dentro de lo que son los medios, la televisión, el cine, el video en México, y las escuelas de comunicación, sabemos, tienen muchos alumnos. Empezó la Ibero con la Escuela de Comunicación, fue la pionera en los años 60, y de ahí después vinieron todos los demás. La UNAM se tardó en entrar a comunicación, pero la UNAM ya está en comunicación también. En el caso de decir escuelas de cine, tú eres la escuela de cine independiente, privada, más importante, la número uno de México. Gracias. ¿Qué piensas ahora cuando amanece y te ves en el espejo, llegas a tu escuela, la ves con todos estos salones, estas aulas, alumnos, en fin, todo esto que has logrado sembrar y cosechar también, porque ya se volvió todo un ciclo de vida ahí la AMSI muy interesante? ¿Qué sientes cuando ves ese? Porque yo supongo que permanentemente has de estar con esa imagen de esas primeras clases que diste en la sala de casa de tu mamá, ¿no? Y que de pronto te trae hasta acá y dices, pues, el proyecto evolucionó. ¿Cómo lo sientes eso? Antes de que me digas un poco de numeralia hoy de la AMSI, de carreras, si hay licenciaturas, etcétera. Ahora me lo platicarás. Pero antes de eso, dime, ¿cómo te sientes hoy al ver ese crecimiento, casi como muchas historias en los Estados Unidos que se manejan, con que esto empezó en la cochera de una casa y terminó siendo una empresa armada? ¿Cómo lo sientes hoy eso, mi querido Pedro? Sí, bueno, es un proyecto en proceso. Yo en lo particular, obviamente estoy satisfecho y contento, pero con una preocupación positiva en cada momento. Definitivamente el crecimiento de la escuela o el crecimiento de cualquier empresa es muy relativo, porque puedes tener una empresa muy pequeña, podríamos ser una escuela, un taller
de 5 personas, pero si la labor es trascendente, estás cumpliendo un propósito con éxito. Sí. En este caso, obviamente, el tamaño de la escuela tiene que ver con el tipo de necesidades que existen allá afuera, que a partir del aprendizaje se pueden canalizar en trabajo o en proyectos. Entonces, de eso depende, pues, el tamaño de una universidad, sobre todo una universidad enfocada como tal. A nivel personal, bueno, yo hace muchos años me preparé para que el éxito no me gane, ¿no? Tanto en lo económico como en lo emocional. ¿Qué quieres Entonces, decir con eso? De que el éxito no te gane. El éxito es una palabra muy peligrosa, es muy efectivamente. peligrosa, sí. Muy peligrosa. Hay que... Hay que tener mucho cuidado con ella los que sienten que llegan a tener éxito. Pero ¿qué quiere decir? Explícanos esta frase tuya. Éxito no me gana. Sí, quiero decir que hay que saber cómo contener el ego, ¿no? Naturalmente, bueno, por ejemplo, estoy en esta entrevista, pues yo soy la cara de la institución, pero por ningún motivo puedo caer en el engaño de que por yo estar aquí, yo soy más importante que un alumno o un profesor en la institución. Es muy importante, o sea, naturalmente el ser humano pasa por procesos y cuando de repente empezó a tener éxito hace, digo, la escuela tiene 26 años de existencia, pero obviamente cuando empezó a crecer, obviamente hay diferentes niveles de crecimiento, pero hace 22 años, por ejemplo, ahí el ego me ganó, ¿no? Y pues quería aparecer en todo, y sí, quería que todo el mundo supiera que era mi escuela, etcétera, y eso se acabó, ¿no? A través de la madurez, que es simplemente encontrar cuáles son tus valores y qué es lo que tú persigues como persona y profesionalmente, encuentras que realmente mi éxito es el éxito de los demás, pero eso no puede ser solamente una frase, tiene que ser con hechos. Entonces, veo la escuela con satisfacción. Veo las cosas como herramientas, y veo también un campo de crecimiento, si la gente lo quiere, pues mucho más grande, pues tan grande como la sociedad lo llegue a necesitar. O sea, lo que estoy entendiendo entonces es que tú te has dado cuenta que la AMSI como tal creció, no digamos que más, pero que sí lograste que, sí, Pedro Araneda está ahí, pero la AMSI por sí misma tiene un crecimiento. Y ese crecimiento está asociado a Pedro Araneda sin duda alguna, pero ya no tiene que ser Pedro Araneda siempre ese primer plano, ese primer plano, ese primer plano. Si por sí misma es toda una institución que tiene vida propia. Eso es lo que estoy comprendiendo de lo que me platicas. ¿Es Sí, correcto? es correcto y obviamente todavía falta para eso. O sea, obviamente entre más crezca los alumnos y más éxito tengan sus proyectos y ellos sean felices trabajando y encontrándose a sí mismos en lo que quieren hacer, porque eso es importante. O sea, en la industria no solamente es la pantalla grande, hay diferentes tamaños de pantalla, ¿no? Y hay diferentes actividades, pero pues sí, o sea, yo realmente trabajo día a día para que dentro de 100 años, cuando yo ya no esté, la AMSI sigue existiendo y de repente, por ejemplo, el hijo de un egresado pueda decir que su papá o su mamá estudió en la AMSI y ya ni siquiera figure mi nombre, pues, o sea, no es que sea un objetivo absoluto, pero creo que es un residual de la forma que se tienen que hacer las cosas. Obviamente a nivel relaciones públicas. Pues me encanta comunicarme con la gente, dar entrevistas, pero es muy importante que se sienta al interior de una institución que los que lideran no son los más importantes, los alumnos son los más importantes, los profesores son los más importantes, los administrativos, y cada uno con su labor y hay que saber darle su lugar como tal. Sí, decía yo, alguna vez platiqué aquí la historia del que era director de la línea aérea sueca, que él en algún momento, hace ya algunos años, hizo un organigrama y lo volteó al revés, el organigrama, y habló de una cosa que se llama el momento de la verdad. Y él decía, el momento de la verdad de una línea aérea es cuando las personas llegan al mostrador y piden su pase a abordar. Porque el director general está en su oficina, en un lugar. Pero el momento de la verdad es cuando tiene la persona de la línea aérea tiene contacto justamente con el pasajero y luego cuando sube al avión, etcétera.
Ese es el momento de la verdad. Aquí el momento de la verdad es cuando el maestro hace contacto con el alumno y el alumno puede aprender esto que ese alumno además quiere aprender, que en tu caso, pues prácticamente todas las personas eligieron estudiar cine, eligieron estudiar en la AMSI, es decir, seguramente en algunas otras universidades, pues hay una cierta inercia, incluso llegan a estudiar algunas carreras que los alumnos no tanto quieren, pero en tu caso, pues prácticamente yo creo que todos los que entran a la AMSI dicen yo quiero estudiar cine y estoy inscribiéndome con toda conciencia en la AMSI. ¿Tú te das cuenta, cómo asumes esa responsabilidad cuando te das cuenta que todos esos alumnos que tú tienes están ahí porque quisieron, porque van el fin de semana algunos, porque quieren estar haciendo eso, porque quieren saber hacer cine? Sí, claro, porque sus familias y ellos mismos están pagando su colegiatura, que naturalmente buscamos un justo medio, porque también dentro de la económica es muy importante que haya pluralidad. Entonces aquí pues hay alumnos de todo tipo y hay gente que le cuesta más trabajo pagar su colegiatura y gente que no le cuesta tanto trabajo porque tiene más recursos económicos, pero necesitamos encontrar ese balance. Y bueno, pues obviamente sí, es una serie de encuentros y desencuentros constantes que forman parte del trabajo, que es muy interesante, ¿no? Porque esa pluralidad lleva a la confrontación, pero si tú conviertes la confrontación en algo creativo y lo sabes canalizar, te enoja algo, ¿qué es más valioso? ¿Irte a una marcha o hacer una película sobre el tema? ¿Quieres hacer cine? Pues haz una película, ¿no? Entonces, es como saber canalizar las inquietudes. Hay diferentes problemáticas y circunstancias emocionales en los alumnos. Es como un rodaje, o sea, de repente es canalizar este ámbito de producción y entender cuál es el momento histórico de cada persona, buscar comprenderlo y también darle un parón cuando es necesario, ¿no? Cuando ya sale de los parámetros del lugar en donde estás. Entonces, eso es algo muy importante. Uno es no influir en lo que la gente va a decir o cómo decirlo, sino que ellos encuentren su propia voz, pero al mismo tiempo sí es orientar y encontrar esta canalización y esta cuestión, ¿no? De repente, desde las inducciones, desde que la gente pide informes, les decimos, la AMSI no es una escuela tipo Montessori. Sí, te vas a tomar tu foto para el Face con la cámara así grandota en algún momento, porque vas a estar trabajando y haciendo algo valioso, pero aquí vienes a trabajar. Si te quieres deslindar de las matemáticas, lo siento, este no es el lugar para estudiar. Vas a tener que ver relaciones geométricas en cinefotografía, vas a tener que aprender de distribución cinematográfica y aprender desde lo que es un BPF, saber qué es un plan de distribución. Vaya, es simplemente un conocimiento integral en el cual no te puedes zafar y de repente hay muchos alumnos que vienen a cinefotografía o a dirección. Dicen, ¿por qué tengo que aprender a escribir? No necesariamente para hacer guiones, tienes que aprender cómo expresarte, ¿no? Entonces, es muy interesante, es un caldero de emociones constante que hemos vivido en él desde hace 26 años. El que tú hayas construido el AMSI ya de manera como un proyecto original, no imitaste a lo que es el CCC y el CUEC. Aquí háblame de la numeralia, digamos, de lo que nos puedes decir con número de egresados, con número de carreras, con qué tipo de cursos hace la AMSI. Si me puedes decir como un panorama para que se pueda comprender que la AMSI tiene su propia estructura. Sí, con mucho gusto. Bueno, tenemos dos planteles. Tenemos un plantel en San Jerónimo, bueno, se llama plantel San Jerónimo, que está en el eje 10. Estamos a dos cuadras del Estadio de los Pumas, prácticamente estamos en los campos de Ciudad Universitaria, y pues el sur de la ciudad es muy bonito. A mí en lo particular me encanta que trabajemos en el sur de la ciudad y muchos proveedores de la industria, nuestros aliados, pues están por acá, Renta Imagen, Quarry Studios, ¿no? Está Labo Digital también, por ejemplo, Cinemex, que también son nuestros aliados, pues trabajamos en sus cines también, proyectamos los cortos, por ejemplo, en Plaza Loreto, que está aquí cerca. Entonces, bueno, tenemos dos planteles y operamos cursos, aunque hemos dejado de hacerlo hace un tiempo, pero cuando la oportunidad regrese, a través de la marca, el International Institute of Film and Acting,
hemos hecho desde hace varios años cursos y talleres de verano en Los Ángeles. Entonces, bueno, eso es con respecto a los espacios. Con respecto a los programas académicos, tenemos la licenciatura en Artes y Negocios Cinematográficos y Televisivos. En el mismo nombre del programa viene la misión. Es un programa dado de alta ante la Secretaría de Educación Pública hace ya varios años, que consta de preparación cuatro años completos, son 8 semestres, un introductorio y 7 ante la Secretaría de Educación Pública. Es una preparación integral, ¿no? Se ve de todo, no solamente lo cinematográfico, sino cuestiones de formación cultural que permiten forjar una visión de quién eres como persona. Después tenemos un centro de posgrado en el cual está dividido en una maestría en realización cinematográfica, que también, aparte de hacer prácticas, generan muy interesante el nivel de la maestría. Y dentro del centro de posgrado tenemos 2 especialidades, una de guión y dirección y otra de dirección y cinefotografía. Y bueno, ese es nuestro centro de posgrado que lo comanda nuestra coordinadora académica, la doctora Norma Macías, doctora en guión y extraordinaria profesional y persona. Y también tenemos las carreras intensivas. Tenemos una carrera, es una carrera intensiva de cine que sirve para, que es el origen de la AMSI, de hecho, que sirve para hacer cine con ya el bagaje cultural que tú traigas. Durante un año haces 2 cortos en equipo, un documental y una ficción. Y también tenemos una carrera intensiva de actuación que ha sido un éxito. Ha salido gente maravillosa de la carrera de actuación, la cual tiene una duración de 1 año y medio. Y aquí el actor no solamente se prepara con técnicas de actuación e interactúa con nuestros cineastas. Ellos también hacen y se preparan con técnicas de teatro, televisión, porque tenemos un estudio de tele sencillo, pero lo tenemos para que sepan cómo trabajar a 3 cámaras y con chicharito y con teleprompter en dado caso. Y también nuestro plato fuerte, que es cine, que ya en el momento, nuestro plantel Luis Cabrera está dedicado a actores, pero en el momento que empiezan a hacer su módulo de cine, los traemos a San Jerónimo para que convivan con los cineastas y de hecho hacen proyecto final con los alumnos de maestría. Suena bien todo esto. ¿Tienes algo más dentro de lo que es la currícula? Porque me gustaría que hablaras de la masterclass. Sí, no, con mucho gusto. De hecho, nada más permíteme, porque hablando de cuestiones innovadoras, si quieres lo podemos... Dime. Sobre los proyectos online y a distancia, que ahí entra el masterclass. De hecho, nosotros hemos formado, y esto tiene que ver con esta cuestión de inquietud social e innovación, hemos hecho todo un área de online que ha resultado ser muy exitoso, ¿no? Hemos generado, estábamos hablando de certificaciones, en la última vez que platicamos, José Antonio, ya tenemos certificaciones. Tenemos certificaciones en creación cinematográfica, en interpretación actoral, en locución y doblaje, dirección de cine de horror como tal, que es una inquietud y una necesidad social muy específico. Entonces, tenemos un área online muy interesante, dentro del cual ya nosotros arrancamos con nuestra primera generación de manera muy exitosa hace una semana, y wow, a mí me sorprendió la respuesta, y sobre todo ahora que entramos en la segunda semana, también ya estoy tranquilo porque funciona. La gente está contenta, los profesores, así como nos adaptamos a las clases a distancia con licenciatura, se han adaptado con una forma pedagógica extraordinaria para estas certificaciones. Y es muy exitoso el saber que hay una alumna en Ciudad Juárez que no pretende venir a la Ciudad de México, pero se está formando en actuación de una manera afortunada. Sí, eso está muy bien. Eso es lo que es muy interesante ahora de la cuestión en línea. Que se ve esa posibilidad de que gente que no pretende, como tú dices, no pretende viajar a la Ciudad de México, puede estudiar en la Ciudad de México, o al revés. Se pueden dar muchas situaciones. Aquí en el caso tuyo, con la AMSI, tú estás dando esta posibilidad incluso de tener maestros que estén fuera de la Ciudad de México y que se incorporen a la plantilla de maestros. Sí, por ejemplo, Edwin Gerina, el guionista de Cantinflas, por ejemplo, nosotros tuvimos hace muchos años un plantel en Monterrey, por ejemplo, y él dio clase ahí. Y bueno, a partir de ese plantel, ¿no?
¿Qué ocurre? Ahorita Miguel Almaguer, ¿no? Que es un compositor que a mí me encanta cómo trabaja y su mística, está dando clase en la Ciudad de México porque ya vive aquí. Y Edwin Tijerina, que vive en Estados Unidos y trabaja fundamentalmente en Estados Unidos, pues se reintegró con nosotros. Sí. Entonces, eso es maravilloso, pero ojo, hay que hacerlo con vocación porque de repente tú ves el internet y como todo, ¿no? De repente yo pienso que es como el equivalente de tomarle una fotografía a la comida que estás a punto de comerte, ¿no? Repente todo el mundo quiere hacer cursos y demás, pero ojo, hay que tener vocación, hay que tener una misión, hay que tener una metodología, ¿Qué es eso? ¿no? ¿Cuál es la vocación de la AMSI? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el sello? Porque efectivamente las universidades tienen un sello, tienen un espíritu, las escuelas tienen un espíritu, y es de ahí viene esta frase famosa de la UNAM, de la alma mater, que si sí sientas que es tu alma mater. ¿Cómo consigues tú que los alumnos que estudian en la AMSI tengan ese sentimiento de pertenencia, que salgan de la AMSI y digan, yo estudié en la AMSI y es mi alma mater? Sí, bueno, ahí viene nuestra filosofía que está impresa en nuestra página de internet y en nuestras paredes, ¿no? Que es la esencia del verdadero cineasta es valerse del sueño cinematográfico, ayudando así a concretar. Esa es nuestra filosofía y bajo eso pues vivimos día a día, ¿no? Ahora, es muy interesante porque en el transcurso de la historia de la AMSI, yo me he topado con muchos alumnos que han tenido la necesidad de cómo abstenerse, porque justamente con esta como rivalidad absurda y demás, proyectos que provienen de otras escuelas, de repente quieren trabajar con ellos mismos, a pesar de que, o sea, de con sus egresados, lo cual para mí se me hace absurdo, A ver, explícame ¿no? eso porque no lo capté bien, por favor, si me lo Sí, o puedes sea, volver a decir. es que de repente hay alumnos que ahorita eso ya cambió absolutamente, pero en años, cuando la AMSI inició, no decían que salían de la AMSI por una necesidad laboral, porque si no eran discriminados. Sí. Eso se dio mucho, ¿eh? Ahorita ya afortunadamente no sucede eso. De hecho, es muy curioso porque los mismos estudiantes de la AMSI, las escuelas públicas, les llaman, nosotros tenemos una fuerte vocación en la producción. Y muchos proyectos, por ejemplo, el CCI y el CUEP, invitan a alumnos de la escuela para producirles sus proyectos, a pesar de que ellos tienen ya su área de producción. Y eso se ha dado muchísimo. Y pues me llama la atención y eso me encanta, pues es kilometraje para nuestros alumnos y genera la unidad. Y pues Sí. la unidad también tiene que venir de esta cuestión de la herramienta del internet y los cursos y certificaciones a distancia con vocación. ¿Qué pasa con los egresados de la AMSI? ¿Les ha seguido la pista? ¿Sabes qué ha sucedido con ellos? ¿Se dedican al cine? ¿No se dedican al cine? ¿Se dedican a los comerciales? ¿Qué están haciendo egresados de la AMSI? Porque pues ya estamos hablando de cientos o miles. ¿Cuántos egresados tiene la Miles. AMSI ya? No, es que son miles. Son miles. Nosotros tenemos en Facebook un grupo cerrado en donde hemos estado en contacto con muchos de nuestros egresados. Digo, naturalmente es una falacia el decir que absolutamente todos nuestros egresados se dedican a lo que estudiaron. Eso sería una falacia. Y eso proviene de muchos lugares, ¿no? Proviene del hecho de que también en tu descubrimiento de vida ya no quieres dedicarte a esto, o simplemente el factor oportunidad no se ha dado o simplemente no están en un área, pero hay muchísimos egresados que sí están. Curiosamente, las áreas de mayor éxito para egresados de la AMSI han sido producción, dirección de arte y cinefotografía. Esas son las tres áreas con más trascendencia en donde más egresados están trabajando activamente, ¿no? Y no, Producción, definitivamente. dirección de arte y cinefotografía. Sí, señor, así es. Esas son las tres áreas en donde de una manera natural la gente ha encontrado plazas de trabajo y ha generado proyectos, ¿no? Obviamente, digo, también, por ejemplo, Julio Bertelli es un egresado destacadísimo en la escritura y dirección y aparte él tiene una mística independiente. Y bueno, si me preguntas qué han sido de ellos si están en contacto, claro, hay muchos de ellos que han regresado a dar clase. Y eso tiene que ver con la pluralidad. Tenemos profesores de todos los lugares, ¿no? Del Ibero, del TEC, mucho, mucho, mucho profesor de la UIC, muy destacado desde que la UIC tuvo esta transición, pues muy afortunada para nosotros, porque muchos profesores salieron y pues dijimos, vénganse, porque hay gente muy valiosa, sí hay gente del CUEC, hay gente del CCC, hay gente de la AMSI, entonces es muy plural el profesorado que enseña con nosotros.
Y pues naturalmente nuestros egresados están en todo. Digo, tenemos un par de youtubers muy exitosos que estudiaron con nosotros y lo decimos con orgullo, porque también es comunicación y encontraron su nicho ahí bien por ellos. Y hay gente que hace comerciales y hay gente que está haciendo, por ejemplo, digo, él ya tenía su práctica profesional antes de estudiar con nosotros, Roberto Candiani, por ejemplo. Sí. Pero Beto Candiani confió en nosotros en estudiar. Que es muy buen productor, muy buen director. Es excelente productor, entonces reitero, digo, él ya estaba hecho desde antes, pero vaya, yo lo digo con todo orgullo, él hace los mejores industriales y las mejores bodas del mundo. ¿No? Sí, es el mejor, sí, sí. ¿No? Y hace también comerciales y muy bien, ¿eh? Los hace muy bien, es muy bien, bueno. ¿No? Y es muy bueno, y digo, ya era bueno, confía en nosotros para prepararse un poco más y pues es un orgullo. Entonces hay un poco de todo, ¿no? Sí, no, pues está bien, es interesante el asunto. Y tú tienes una relación muy especial, a ver si podemos tener por ahí una imagen de Pedro Aneda con López Tarso. Tú tienes una relación muy especial con el maestro Ignacio López Tarso, que sigue en activo, además es algo increíble su vida como actor, tiene una fuerza extraordinaria en el set. Y cuéntame de dónde nació, cómo es que se dio esta conexión o este clic, no sé cómo llamarlo, pero hay una conexión sin duda entre López Tarso y tú. ¿Cómo nació y cómo la has, además, no solamente se dio la conexión, sino la has seguido, como dicen que los buenos amigos hay que echarles agua todos los días, ¿no? Para que esa plantita esté siempre viva y floreciente. ¿Cómo se dio esta relación tuya con López Tarso? Bueno, es muy importante que las generaciones, independientemente de nuestra edad, sí busquemos mucho a la gente que tiene más experiencia y más edad, ¿no? Es indispensable en todas las disciplinas de la sociedad. Indudablemente, bueno, ahora pues don Ignacio es pues el ícono de la época de oro que todavía vive, ¿no? Pero ¿cómo surgió la relación? Nosotros hicimos un festival en Monterrey que se llamó En Acción y Movimiento, que derivó a un proyecto que todavía existe, pero empezó como un festival. Entonces era en la época que teníamos escuela en Monterrey y en Guadalajara, y decidimos hacer un festival de cine allá, y pensamos en don Ignacio. Pues obviamente hablamos una plática profesional, acordamos términos para que fuera para allá, fue para allá, y a partir de ahí hubo ese clic profesional y personal que perdura, ¿no? De hecho, a partir de eso, nosotros ya todos los aniversarios celebrábamos dando un premio a nuestros alumnos, dando la claqueta AMSI, un premio que se ha fortalecido y buscamos fortalecer todavía más. Y él participó activamente, y con lo que él es, diéramos un reconocimiento con su nombre. Sí. Es la claqueta AMSI, sí. con el nombre de Ignacio López Tarso, a lo más destacado de la industria. Y desde entonces, año tras año, hemos definido quién se le ha entregado ese galardón, ¿no? A través del cual, pues hasta la fecha lo seguimos dando, ¿no? Carmen Montejo, Elsa Aguirre, ¿no? Muchísimos exponentes, sobre todo muchísimas, porque pues don Ignacio le encantan las mujeres y ha hecho muchas amistades y cree profesionalmente en la calidad de sus amigas, pero también pues, hay una cuestión muy linda, ¿no? En donde las besuquea, les da abrazos, las quiere mucho, ¿no? Sí. Inclusive en el escenario de la Cineteca Nacional lo ha expresado, ¿no? Y ha cantado junto con Elsa Aguirre, ¿no? Brazo con brazo. Y bueno, pues así es como toda relación. Y obviamente don Ignacio y yo estoy eternamente agradecido porque es un ejemplo a seguir, ¿no? Así como hay ejemplos a seguir, tú eres un ejemplo a seguir. Demetrio Bilbatúa es un Demetrio... No lo digo por la edad, José Antonio, sino porque he recibido el reconocimiento, por eso lo digo, ¿no? Ojalá esté yo así cuando esté como el maestro López Tarso, ¿no? Sí, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como toda relación, y como lo dices, es simplemente no solamente lo profesional, sino una búsqueda personal en donde hay ciertas congruencias en cierto momento en la vida, y pues ha habido esta congruencia
Y don Ignacio ha creído en nosotros para dar este reconocimiento y apoyar a la escuela, ¿no? Está muy bien, porque yo creo que ha sido una buena cosa esta relación con actores, con actrices. Vimos ahí también una fotografía tuya con Angélica Aragón, también una gran actriz. Has hecho un gran trabajo, Pedro. Déjame decirte que has hecho un gran trabajo. Formar una escuela que hoy en día, además, pues tiene maestros de aquí y de allá, que tiene muchos egresados. Como tú dices, los egresados han encontrado caminos muy específicos: dirección de arte, cinefotografía, producción. También hay algunos directores, claro. También hay actores, también hay actrices, hay de todo. Pero han encontrado su camino, muchos de ellos. Y como yo te comentaba hace un momento, es gente que ha estudiado cine porque quería estudiar cine. O sea, no le dijeron, oye, métete a la universidad y ahí búscate una carrera. Que eso sucede, sabemos, no en un alto porcentaje, pero sucede en las universidades que conocemos todos. Incluso hay universidades que para entrar a la universidad dicen, pues inscríbete en la carrera que sea, pero inscríbete en una carrera. Los papás tratando de que los hijos tengan una licenciatura, en donde sea, inscríbete. Pero en la AMSI no, porque en la AMSI es cine y comúnmente la gente estudia cine porque quiere. Y yo creo que eso es muy bueno. Me gustaría que, ahora para cerrar la conversación, me dijeras cuál es ese proyecto que todavía está ahí por parte de la AMSI, de Pedro Araneda. Y ya hablo de las 12, que conste. La AMSI y Pedro Araneda son una la institución y otra la persona, el profesional de la educación de cine. Pero ese proyecto que ambos tienen, tanto la AMSI como Pedro Araneda, y que es una ilusión que estás trabajando con ella o con ellos, con esos proyectos, y que quieres hacerlos realidad, y que pronto, y que estás trabajando seguramente, no sé si ya todos los días, pero que los tienes en la mente y que te hacen mucha ilusión, tanto a ti como a la AMSI. Bueno, a mí me motiva mucho el retomar, dentro de las becas que tenemos, ha habido una modalidad que es académica y la otra es una modalidad de trabajo. Ahorita estamos intensificando la modalidad de trabajo. Porque, ¿qué ocurrió en la AMSI? Crecimos muchísimo y de repente, ¿qué pasa con el crecimiento? Pues el tiempo se tiene que enfocar en ciertas cuestiones. Yo quiero regresar a un trabajo mucho más activo con los alumnos. Digo, trabajo mucho con ellos porque estoy pendiente de todo lo que está ocurriendo en la universidad. Pero un trabajo más de campo, más cercano, en el cual desarrollemos proyectos de comunicación a partir de la tecnología, en donde creadores de ajenos a AMSI puedan encontrar un espacio. En eso estamos ahorita. Entonces, eso lo estamos activando en este momento. Naturalmente digo, seguir con la continuidad de la escuela, es muy importante que sigamos con la calidad. Ahora, por ejemplo, con lo de la decisión de, nos fuimos a clase a distancia, suspendimos las cuestiones prácticas, y ha habido una comunicación muy, muy padre con los alumnos, han sido muy receptivos y sobre todo, por ejemplo, las nuevas generaciones van a entrar hasta octubre. Usualmente entraban en agosto y septiembre, pero no tenemos prisa. Tenemos que encontrar esta combinación de aprender a vivir con el coronavirus y aprender a trabajar y a regresar, ¿no? Pero sí dependemos de tiempo. Entonces, en ese sentido, he sido aconsejado de una manera muy afortunada por mi equipo y no tenemos prisa, ¿no? Realmente yo he visto que las universidades de México en general, las privadas, puta, quieren regresar aunque sea a distancia en agosto, en septiembre, pues obviamente es por la cuestión económica, o sea, se entiende, pero digo, la pandemia se va a acabar, ¿no? Más vale sentar las bases para hacer las cuestiones inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues quiero fortalecer el trabajo con alumnos de manera interna, que también me apoyen a ese trabajo con egresados, intensificarlo también, porque necesito ayuda, ¿no? No nos damos abasto para tener la calidad de las clases. Yo quiero que los alumnos participen en eso. Y bueno, a nivel personal estoy desarrollando una película, ¿no? Y bueno, pues eso ahorita es secundario, ¿no? Ya está el guión hecho, se lo mandamos a hacer a,
Agustín Eloso Tapia, ¿no? Que ahora tiene una película en Sitges, ¿no? Mi cumpleaños favorito, no sé si esa es el nombre comercial con el cual la película va a salir, se la va a distribuir Cinépolis. Él es un gran amigo, un gran colaborador. A partir de esta idea, pedimos que escribiera la película. Le pedí recientemente que también la dirigiera, ¿no? En este caso, estamos siendo una coproducción por ahí con otra entidad y estamos invitando al Oso que participe y colabore con nosotros. En fin, estamos activos, nada más que la actividad profesional cinematográfica sí va más pianito, ¿no? Porque el enfoque está con la AMSI y siempre va a estar con la AMSI, y sí considero que el éxito que pueda generar el proyecto es a partir de egresados y nuestros profesores, y ya las películas que llegue a hacer y que creen ellas es como un dulcecito que lo tomo con total responsabilidad, pero por eso hago como una película a la vez y me tomo el tiempo, ¿no? Para concluir, te quisiera hacer un tren de preguntas que son que es una respuesta breve. Ahí te va. Una, la taquilla del cine mexicano anda en el 7% anual en promedio. Yo le digo el maldito 7% porque esto tiene ya 25 años y no logra superarse en promedio esa taquilla. ¿Se puede vencer la taquilla o ya está destinado el cine mexicano a ese 7%? ¿Qué crees? No, sí. Ahorita vamos a ver cómo se ajusta la industria. Naturalmente, las majors ahorita tienen la industria en las manos, en ese aspecto, aunque hay una gran colaboración entre las majors y los exhibidores, pero ese 7% tiene que ver con esta parte independiente y va la industria y la sociedad a las nuevas realidades y ver cuáles son los gustos de la gente. Es una oportunidad importantísima para que los productores tengan una visión para ver cuáles son estos cambios sociales. ¿Por qué el cine mexicano no ha crecido de ese 7%? Porque no hay productores con vocación. Tienen que haber productores enfocados para hacer crecer la industria a partir de películas que la gente quiera ver, ¿no? Naturalmente está la cuestión presupuestal. Y ahorita con los cambios que están sucediendo, ¿no? Esta cuestión híbrida del Focrocine y Fidecine, pues está muy extraño. Vamos a ver cómo acaba el asunto. Y pues más bien, IMCINE, yo veo una postura de pues, lo que diga la federación y voy como haciendo estas webinars y que la gente hable y demás, pero ¿Defiendes los fondos públicos para producir cine o no? Sí, desde luego, es responsabilidad del gobierno, pero también es nuestra responsabilidad hacer las cosas de manera independiente y que los proyectos surjan también con recursos de otros lugares. No nos podemos quedar con los brazos cruzados solamente. Esto es una industria, y para conocer de la industria hay que conocer del negocio cinematográfico, y la mayoría de la gente en esta industria no conoce del negocio cinematográfico, al contrario, los sataniza. Las comedias románticas, ¿estás a favor de ellas? ¿Las criticas? ¿Qué me dices de ellas? Oh, si la gente las quiere ver, adelante, pero también hay que ser otro tipo de cine, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? México tiene en el horror y en el terror una gran oportunidad de hacer cine y de llegar a ciertos nichos, y también es algo que los exhibidores en programación tienen que entender, ¿no? Y también tenemos que generar un star system mucho más fuerte. Eso es algo muy importante. Sin los actores que le den una cara permanente a nuestra industria con una mística diversa, no vamos a poder salir de ese 7%. Pero para eso necesitamos productores con iniciativa, productores con pasión y con mística y conocimiento de los negocios, que sepan hablar el mismo lenguaje con los distribuidores y los exhibidores. Y son muy poquitos los que hay. Y los que hay son los que están colocando las películas en los cines. Hablas del Star System. Marta Higareda puede ser es un ídolo de mucha gente en el sentido de que es una mujer taquillera. Hace películas y la gente va a ver sus películas. Tú tienes una escuela de cine y en esa escuela de cine seguramente hay mucha gente que es inspirada por Marta Higareda. ¿Qué le dirías a Marta Higareda hoy que es tan famosa? Bueno, Martita, yo me acuerdo muy bien de, para empezar, Martita, a mí me encanta su historia, porque ella fue una de los alumnos más jóvenes que pasó por aquí.
Ella me acuerdo que llegó de su, pues literalmente del sur del país, tenía 13 años, y me acuerdo que ella estudió un curso aquí en la AMSI con el hijo del Caballo Rojas, ¿no? Con Beto, que ahorita está conduciendo cuestiones de deportes en cable. Hicieron un corto padrísimo en blanco y negro, y Marta, fue muy curioso, porque una vez, perdón que lo comparte, hice un oso terrible con Marta, porque a pesar de que Marta fue nuestra estudiante, se acercó en el Festival de Guanajuato con un cariño enorme conmigo. Y yo dije, oye, pues mucho gusto. Yo no relacionaba que esa Martita chiquita que estudió con nosotros era esa Marta Higareda. ¿Por qué? Porque estudié un curso corto y dije, pues mucho gusto. Pedro, yo fui tu alumna. Hice un oso así terrible, nunca me voy a olvidar. Dije, perdóname, Marta, discúlpame, qué bueno que estás teniendo éxito y que sigas teniendo éxito. Nada, tiene que haber espacio para todos, tiene que haber espacio para Marta. Mucha gente critica a Marta, que ya no haya. Es como los Bichir, muchas películas con Bichir de repente. Vaya, en México somos apasionados y en Latinoamérica de criticar lo exitoso, ¿no? Tiene que haber espacio para todos, tiene que haber espacio para Marta, tiene que haber espacio para el cine experimental y demás, pero tampoco podemos confundir que el mercado tiene un tamaño específico. Y que ciertos espacios en donde se proyecta el cine o se transmite el cine va dirigido a ciertas audiencias. Entonces, pues nada, tiene que haber de todo, pero para eso tiene que haber productores que crean en lo que están haciendo, Hoy ¿no? Entonces. la polémica grande la tienen las comedias románticas, sin duda, la tiene la actriz Marta Higareda, sin duda, que es polémica de inmediato. La tienen también las telenovelas y más que nada La Rosa de Guadalupe. ¿Cómo se puede apreciar La Rosa de Guadalupe hoy en día, siendo que es el programa más visto o que tiene, o de los mayores, del mayor rating en México? Y no solo eso, sino que yo he publicado que es el programa de Televisa que más se vende a nivel de América Latina. Es el de venta segura a nivel de América Latina. Y sin embargo, en México también se le da duro a La Rosa de Guadalupe, pero la gente lo ve. ¿Cómo aprecias La Rosa de Guadalupe? ¿Cómo aprecias La Rosa de Guadalupe? Hay algo que le decimos a nuestros alumnos constantemente. Se tienen que convertir en científicos del audiovisual. No se lo pueden tomar personal. Tienen que entender el fenómeno, por qué la gente está viendo qué producto audiovisual, ¿no? Y o sea, porque una cuestión es la visión que tú tengas, el tipo de proyecto que tú quieres hacer y también cómo enlazar a tu público. Pero otra cosa muy importante es entender otros lugares de dónde vienen. Pues lateralmente hay una cuestión fantástica que viene en una raíz religiosa muy importante para el latinoamericano que tiene que ver con la superstición, tiene que ver con las leyendas, tiene que ver con el hecho de que mucha gente necesita vivir una fantasía y que esa fantasía le cuente que lo que está haciendo está bien. Por eso es el éxito de La Rosa de Guadalupe y se entiende y las telenovelas. Oye, mucha gente del cine sataniza Televisa y bien que acaban trabajando ahí, ¿no? Dirigiendo escena y hacen otras cosas. Y Televisa acaba dándoles de comer a la industria del cine también. Entonces, hay mucha hipocresía en ese sentido y por el hecho de decir, ay, no, las telenovelas son incultas, ¿no? Las telenovelas cumplen un propósito y Televisa, digo, desafortunadamente se ha debilitado muchísimo, pero es importante que Televisa tenga un. Sea fuerte, ¿no? Oye, es uno de las empresas íconos de Latinoamérica y nos da de trabajo a mucha gente y a muchos egresados, Jordi, por ejemplo, que dirige cámaras en Televisa hace muchos años, que ahora ya enseña en la AMSI y estudió con nosotros, que hizo un corto maravilloso con estudiar que se llama El Anillo, pues ha dirigido cámaras muy exitosamente en Televisa desde hace muchos años, entonces. No hay que satanizar, por lo menos en la AMSI, no, es plural. Realmente no es una palabra. La AMSI es plural. Y mire, mira, José Antonio, que hay muchos padres de familia que están en contra de que sus hijos estudien esto, el cine, porque no lo entienden. Pero lo que les puedo decir es que van a formarse como estudiantes y a los futuros alumnos, que aquí los vamos a respetar. No importa, mientras ustedes respeten, nos vamos a respetar. Y de igual forma hay que respetar a la Rosa de Guadalupe, que por cierto, nuestro coordinador
de nuestro programa de actuación, lo llaman constantemente a trabajar en La Rosa de Guadalupe y es chamba. Un actor tiene que ser de todo, ¿no? Está muy bien, mi querido Pedro. Pues yo te felicito porque la verdad es que has hecho un muy buen trabajo. Ahora también con esta escuela de actuación, con este asunto de haber desarrollado la AMSI desde cero, de haberla fundado además por una sensación de que se te cerraban las puertas y había que abrir puertas. En fin, es una historia muy, muy bonita. Puedes estar satisfecho y claro, tienes que seguir trabajando porque la AMSI, como tú bien dices, dentro de 100 años ahí tiene que estar la AMSI y tienes que estar de la mano también con actores, con actrices, con todas estas alianzas que has hecho. Y bueno, pues invitamos a tus alumnos. Ustedes van a estar presentes en la Expo Pantalla, la nueva sede de la Expo Cine, Video, Televisión, la expopantalla.com. Ahí vas a tener tu espacio, ahí tienes tu espacio y anunciarás también alguna actividad seguramente dentro de la misma exposición, cosa que nos da mucho gusto que estés siempre presente. Y, por supuesto, los invitamos a todos para que se inscriban, se preregistren en expopantalla.com y nos acompañen y acompañen a la AMSI también en la exposición. Te agradezco mucho la conversación, mi querido Pedro. Te felicito. ¿Y tienes algún mensaje final para tus alumnos, para los egresados, para los que quieren estudiar cine? Pues yo quiero, ante todo, agradecerte, José Antonio. Agradecerte no solamente por este espacio, sino porque sí eres un ejemplo de innovación. Llevaste a tu expo utilizando una herramienta, ¿no? Naturalmente, ahorita estamos preparando nuestro stand junto contigo y realmente es un proyecto innovador, correcto, claro e importante, ¿no? Entonces, simplemente yo quiero agradecerte tu cercanía y hacer un reflejo de ese agradecimiento que te estoy haciendo a ti, a todos los sectores de la industria. Digo, ya no platicamos del AMSI Masterclass, pero por ejemplo ahí Mauricio Durán de Universal participa, Miguel Rivera de Cinépolis, director de programación internacional. Entonces, por ejemplo, eso vamos, todo eso se tiene que proyectar y tenemos que trabajar en conjunto, y tú eres un eslabón muy importante porque eres como una antena que detecta lo que está ocurriendo en todos los niveles de la industria, porque tampoco el cine es lo más importante, ¿eh? Está la televisión, está el internet, ¿no? Están las cableras, hay transformaciones constantemente, y tú eres el pulso, y yo quiero agradecerte y pedirte que no claudiques y sigas adelante. Ahí estamos. Oye, mi querido Pedro, y hacemos un compromiso, a ver si haces una mesa con este espíritu de la Masterclass de AMSI, ¿qué te parece? Mesa de discusión, Masterclass AMSI. Me parece muy bien. Estamos. A ver si lo puedes organizar. Ahora en la exposición, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ver que el stand quede lo más completo posible. Yo me comprometo a buscar a que seas feliz, Ale. Ándale, pues ya. Ojalá pueda hacer esa mesa de discusión y tú mismo la moderes. Que estés muy bien, mi querido Pedro. Un saludo a todos, un saludo a todos los alumnos y egresados de la AMSI. Qué bueno que estudian televisión, qué bueno que estudian para ser actrices, para ser actores, y los felicito a todos. Muchas gracias, estamos en contacto. Gracias y un abrazo a todo tu equipo. Muchas gracias. Así es, aquí estamos en Juntos a las 9 de la mañana, la expopantalla.com, la expo virtual es del martes 18 al jueves 20 de agosto, no lo olviden. Entren ya, preregístrense, van a ser muy interesante, va a haber mesas de discusión, va a haber webinars, va a haber de todo. Expopantalla.com. Muchas gracias, mañana nos vemos aquí juntos a las 9 de la mañana. Gracias.